Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Sementomólogo en el sexto episodio de PvP Server. Y hoy, chicos, me gustaría enseñaros una pequeña aventurilla que tuvimos fuera de este servidor. Un gran amigo y yo, que ya le conoceréis, se llama Carlos RG. Y bueno, resulta que estuvimos un tiempo en un servidor, ¿vale? Fue un servidor, pues sí, era como este, otro PvP server. Pero bueno, la cosa al principio no fue muy bien y después ya no tan bien. Ay, Dios mío, que me está bugueando. Así que pues nada, me gustaría enseñaros eso, qué tal va. Y bueno, nada más. A continuación os enseño qué es lo que estuvimos haciendo, ¿vale? Entramos en el servidor en el que se supone que, bueno, nos estuvimos haciendo una casa y todo eso. Y nada, ahora a continuación lo veis. Estamos aquí en mi casa, mi nueva casa, en el aire. Sí. Y hoy, pues, me gustaría enseñaros este nuevo servidor en el que voy a empezar a grabar los siguientes episodios a partir de ahora de PvP Server, que ya falta poco. Y bueno, pues estoy aquí quitando las ramas de este árbol gigantesco. Y comentaros algunas cosas. No sé por qué me acaban de dar un logro ahora de madera de líder, pero bueno. El caso es que el anterior servidor donde grabé el episodio 3, yo le dediqué bastantes horas, ¿vale? Muchísimas horas de trabajo, pero como me moría, pues tal, pues lo acabé dejando. No es que perdiese todo, ni mucho menos, aún tengo muchos bloques de diamante, muchas cosas. Simplemente es que pues me he aburrido ya, la verdad, me he aburrido y no consigo nada. Entonces me gusta más este servidor, que te deja un poco más de libertad, porque en el otro pues tenías que spawnear en un montón de sitios y era bastante incómodo jugar. Este en cambio tiene barra set home, tiene niveles, cuanto más piques más nivel subes, y si subes mucho nivel tienes como una habilidad especial para picar más rápido ante un tiempo limitado. Puedes hacer barra warp y spawnear en cualquier lugar aleatorio, puedes hacer TPA. ¿Veis? Me he subido ahora mismo la de woodcutting, la habilidad de woodcutting, o sea, de leñador. Entonces pues eso. Voy y tal, se pueden hacer TPAs. Es bastante cómodo jugar aquí, bastante cómodo y mola bastante. Y por cierto, os quejabais de que en el anterior PvP, si os quejabais de que en el anterior PvP server no había casi personas, decíais, joder, Samu, es que solo entran 3 personas, en el otro entraba una como mucho, 2, 3, 4, 5, menos de 10. Pues, ¿cuántos pensáis? Bueno, ya lo estoy viendo por el chat, pero ¿cuántos pensáis que hay? Pues, fijaos. Así es. Hay tantas personas que no cabemos ni en la lista de jugadores. No caben. Yo estoy en la segunda fila y veis, Mr. Sementomólogo, 4 rayas. Y no caben. Hay tantas personas que no caben aquí en la... Mira esta, así que no os quejéis. Bueno, ahí está el suelo, no sé si lo veis. ¡Hola! ¡Hola! Ahí está la casa de mi compañero, que ya jugaré con él. Ya veréis qué compañero es, porque sí, en este servidor también tengo un compañero, que ya veréis quién es. Y ahora lo importante es quitar las últimas ramas y que caigan los trozos. Y bueno, diréis, ¿qué tienes aquí, Samu? Pues tengo lo siguiente. Aparte que tengo la cabeza de algunos jugadores, como veis. Le tengo la cabeza de 7 jugadores, bueno, de 6, porque este la tengo 2 veces. Pues nada, aquí tenéis. Parece poco, pero venimos aquí y vaya, vaya. Afilado 1, sí señor. Además ahora puedo poner barra spawn y veréis una cosa. Vamos a poner barra spawn y vámonos para allá. Vale, aquí tengo unas cuantas cosillas más. 45 diamantes y 52 lingotes de oro, 4 monturas, o sea que ya he encontrado dungeon, 14 obsidiana, un montón de comida. Y bueno, ¿cuánto tiempo he estado jugando? Pues tampoco mucho. Tampoco mucho tiempo. Si vamos a estadísticas, llevo 5,47 minutos. Imposible, ¿eh? No llevo 5 minutos ni de coña. No puedo llevar 5 minutos. Se han reiniciado, en serio. Se me han reiniciado las estadísticas. O sea, cuando entras se te reinicia todo. Dios mío. Bueno, el día eso no es el día real, es el día del server. Le acabo de robar a uno unos cuantos vídeos de estos, pero bueno. No sé si es basurilla, pero bueno. Creo que el servidor es premium porque todo el mundo va con skin, pero no lo sé. Aún así no voy a decir coordenadas.
No diré coordenadas donde estoy, vale, ahora mismo estamos en 0-0, pero yo no voy a decir coordenadas, evidentemente, para no jugármela. Y bueno, iba a decir, voy a encantarme algo, si no puedo. Ay. Buenas, ¿qué tal? Vamos a ver. Ah, también hay dinero, no sé cuánto tengo, vamos a poner barra val. Nada. Y hay un barra shop. Warping to shop. Ah, hostia, no me jodas que hay una tienda. ¿En serio? Esto va a ser como el PvP Server temporada 1. La verdad es que este servidor se parece mucho al PvP Server temporada 1. ¡Ey! ¡Anvils gratis! Ah, perfecto. Muchas gracias. A ver, un stack de redstone. Un diamante. 500. Sí, hombre. 500 por un diamante. No te jode. 4.500. Hombre, esto está mejor. Ah, no, sí, cuesta lo mismo. Bueno, cuesta 9 veces más. Buenas. Gold Carrot. Gold Apple. Cannot sell. Anda, que puedes vender. LOL, podría vender. ¿Qué vendo? Podría vender carbón. O incluso diamante. Me dan bastante más por esto, yo creo. Ah, no, te dan exactamente lo mismo. Pero 9 veces multiplicado, joder. Deberían hacer ofertas o algo. A ver, ¿qué más? Esponja, ¿en serio? 2000. Bueno, la esponja es bastante difícil de encontrar. Ah, pero no puedes venderla. Fuck. ¿Puedo vender la Blaze Rod? ¿Qué más? Spawner. ¡LOL! ¿Puedo? ¿En serio? ¿Comprar spawner? Sí, bueno, pero joder. Son bastante caros, menos el de Blaze, que por alguna razón es bastante barato. Y el de Enderman. El de Enderman lo entiendo, pero el de Blaze, ¿en serio? ¡Ey! ¡Un cerdo! Ah, no, es un jugador. ¿O no? ¡Ah, no! ¡Le sigue! Vale. Pensaba que era un jugador con un kit. Dirt. Me van a vender dirt. Mira qué pronunciación tan londinense que tengo. A ver. Red Sun. Packet Ice. Yo siempre me lo compacto. Cosillas de res. ¿En serio un botón? ¿Vendes en serio un puto botón? Oye, pues está bastante bien aquí la tienda, ¿eh? Se parece más a un servidor de rol, pero está bastante bien. En serio, ¿quién coño quiere un 100.000 un disco? 100.000 un disco, pero estamos locos. ¿Estamos locos? ¿Quién coño quiere? Oh, el Dragon Egg. Esto lo entiendo. Bedrock. ¿Vendéis Bedrock? ¿Quién coño vende Bedrock, tío? Ah, bueno, digo, o sea, ¿encierras a un tío en Bedrock? Tú imagínate, coges 7 bloques de Bedrock, encierras a un tío y ¿qué hace? No, se pueden hacer TPs. Eso es verdad, pero hostia. Fortaleza de Bedrock. A tomar por culo, no entra ni Dios. Oye, pues podría. Ender Pearls, está bien que vendan Ender Pearls. Se pueden vender. ¡Ay! Se pueden vender, pero no te dan una mierda. 64 Rotten Flesh me dan 100. ¡Qué basura! Me dan más por las Ender Pearls. Podría vender. Tío, huevos. ¡Huevos, tío! Vender huevos. Me hago una granja de huevos y los vendo. Son bastante fáciles de conseguir. Mirad, simplemente miro mi survival. Tengo que hacer granjas también. Las granjas también son bastante importantes. Madre mía, tío. La que voy a montar en este servidor. Mira, mira que yo pensaba que la serie de PvP Server estaba muerta ya. Yo pensaba que iba a estar muerta porque apenas jugaba. Pero oye, no, no puedes comprar prácticamente cualquier cosa de Minecraft. Incluso lo que no se puede obtener en Survival. ¿En serio? Impresionante. Sí. Pues aquí hay mucho PvP Server todavía por jugar, chicos. Aquí hay mucho PvP Server todavía. La serie no está muerta, aunque llevaba mucho tiempo sin jugar debido a eso, que estaba jugando, pero como me moría cada 2x3, bueno, a 2x3 no, pero cuando me moría perdía muchas cosas, yo me cabreaba y decía, toma por culo, hombre, ya no quiero jugar más a esta mierda. Y te cabreabas. Es normal. Vosotros no os cabréis nunca cuando perdéis todas vuestras cosas y tenéis que ir a buscarlas y las perdéis para siempre. Cosas que os han llevado horas conseguir, pues imaginaos yo. Me he pasado jugando hasta muy tarde para conseguir diamantes y luego para perderlo tu armadura ahí en la lava. Me cago en la puta. Pues así, así me pongo yo. Vamos a poner ahora mismo barra home. Y vamos a ir aquí. Ay, y mi casa, como he dicho, está en el aire. ¿Cómo en el aire? Pues fijaos.
Estoy a la altura 170 y algo, no voy a enseñar coordenadas, pero digo que estoy muy alto. Aún así me gustaría subir más alto todavía, a la altura 256 por lo menos. Así que vamos a hacer una escalera aún más alta, porque la casa la podemos hacer en dos sitios, que es o en el aire o en la tierra, para ocultarla bien. En el aire tiene ventajas, por ejemplo, que bueno, la gente es de pura potra, también puede encontrar la minería, aparte de que hay gente que tiene un plugin para poder ver a través de las paredes, y por eso si te haces la casa bajo tierra, te van a ver, ¿vale? Te ven directamente, así que no es una buena idea. Por otra parte, podemos hacerla en el aire, donde ahí sí que no te la van a ver, a menos que levante la vista, claro. Por eso hay que hacerla muy alta, muy muy alta, mucho más alta que la que tengo yo aquí, así que debería fabricar escaleras de piedra, digo, de madera. Así que vamos a hacer escaleras. Como tengo palos, vamos a hacer escaleras. ¿Por qué ha abierto el cristal? ¿Qué narices? Ah, vale, no, 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 que quería hacer paneles de cristal, cierto, cierto. Para decorar un poquito la casa, vamos a hacer paredes de cristal. Para que esto no parezca un maldito búnker. Si os parece bien. Así. Por aquí también, paredes, o sea, cristales. Así. Para que la casa mole más. Perfecto. Por aquí fuera también. Con las cabezas de los jugadores. Son cabezas, de hecho, cabezas reales de jugadores que han muerto. Interesante. Vamos a dejar esto en su sitio y vamos a craftear palos. Vamos a craftear algunos palos, venga. Bueno, chicos, aquí estoy en el servidor PvP. Acabo de entrar a la casa de alguien y vamos a robarle las cosas. Vaya, por lo visto ya ha matado gente. Vale, no quería romper eso, quería romper esto, las cabezas, que me las voy a llevar. ¡Ey! Este es el de Halo. Este es el que tenía el primer perfil de Anagrai. Era un bicho estos de Halo. Vamos a pillar esto, esto y esta, que es totalmente negra. ¡Qué cabrones! Han hecho la casa bajo el agua, ¿eh? Pero no saben que yo les puedo detectar. Bueno, los puedo detectar. Tengo un instinto para detectar aquí a la gente. Y puedo saber dónde están. Mira, oh, lápiz lazuli, perfecto. ¿Qué tenéis por aquí? A ver. Oh, yeah. Ah, pero son de Nubli, o sea, es lo que te dan al principio. Más cosas. Venga, decidme que tenéis algo útil. Diamante o algo, por favor. Un peto de diamante, esto ya es otra cosa. Esto ya estamos hablando, esto ya son palabras mayores. Venga. Ya está, esto es todo lo que tenéis, y un portal al Nether. ¿En serio? Esto es todo lo que tenéis. Lamentable. Pero bueno. Muchas gracias, voy a poder... Ah, y aquí tendría la granja, supongo. Pero muchas gracias a los que hayáis hecho esto, porque me vais a permitir robaros lo que tengáis por aquí. Bueno, esto ya es comida, espadas. El peto me lo debería poner ahora. No hay mucho, la verdad. Pues nada, eso, que les he estado aquí robando un poco. Y nada, solo quería enseñaros este pequeño clip de yo robándole a unos tíos. Así que nada, nos vemos. Bueno, chicos, he encontrado la base de un tío viniendo por aquí. Así que vamos a entrar sigilosamente, cuidado. El cabrón ha puesto aquí obsidiana. Vamos a picarla. Ya sé que es un poco coñazo, pero bueno. Pensad que son 10 segundos, nada más. Estaba por aquí minando y... ¡Oh, oh, oh! Cofres, vale, eso está bien. Además, no parece que la zona esté raideada, así que puede que encontremos cosas interesantes. No lo sé. Ya lo digo. Venga. Me cago en todo. Como esta base ya no esté... Vale, sí, hay cosas, hay cosas. Una puta mierda, pero... Bueno, sí, hay comida. Que eso no es moco de pavo. Vale, aquí hay armadura. Que no quiero. Pero yo que rompo. Tampoco quiero liarla aquí parda. Voy a romper esto. Dice Play Smoke Chest. Vale, pues hola. Encantado de conocerle. Yo soy Mr. Samentomólogo y os voy a robar. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bueno, no hay muchas cosas, por lo que debo entender que debe ser una ex base. ¡Hostia! Esto son aquí un montón de... Bueno, esto realmente no es tan útil, es simplemente hierro. Unas cuantas antorchas... Pero de verdad que hay aquí algo útil. Hombre, hay un libro.
Que bueno, hasta cierto punto está bien. Redstone. Más espadas afilado 1, flechas. Estas espadas ahora necesitaré experiencia y las fabricaré en espadas afilado 2, yo creo. Codemaster, chest. Casper Constabo. La cabeza de un jugador. Vaya, interesante. O sea que han matado a alguien. Hey, la cabeza de otro jugador. Steven Relic, ahí lo veis. Vale, bonita base. Sí, señor. ¿Veis? Que me... Vale. Sobre todo estoy viendo herramientas, un montón de herramientas, diferentes clases. Vale, ahí había verrugas infernales, pero yo ya tengo en mi Ender Chest, así que... Y aquí en el suelo... Vale, name tags... Otra cabeza de otro jugador... Había ahí un stack de hierro, tranquilos que lo he visto. Espérate, horno, rápido. Que aquí me estoy poniendo que digo, a ver. Necesito combustible. Vale, perfecto. Vale, voy a ir, yo creo que voy a ir descartando así los cofres que no tal. Estos cofres los voy a ir quitando. Es que si no luego. Ah, mira, una montura. Y aquí cuero. Vale, y creo que voy a hacer un yunque. Yo creo. Bueno, y también hay glowstone, pero... Yo creo que voy a hacer un yunque, me parece. Para poder fusionar todas estas cosas. Entonces, pues bueno. Me va a tocar estar aquí cogiendo materiales, como por ejemplo redstone y tal, para conseguir experiencia. Y así, aunque sea... joder, pues conseguir aunque sea un poquito de nivel. Que es ahora mismo lo que necesito. Así que nada, voy a cerrar por aquí unas cuantas cosillas y ahora nos vemos. Esto fuera. Esto caca. Vale, voy a ir rompiendo las ramas. ¿Explorar? He estado yo explorando esta mañana. Tampoco contra mucho, lo de las bases ya te lo he comentado. Y a lo mejor si encontrás un buen sitio en un límite del mapa, pues podríamos hacer ahí una mini base. Tengo barcos, tengo barcos. Perfecto. Ah, por cierto, ya sé. Ya sé cuánto es el límite del mapa. ¿Cuánto? 10.000 bloques. Cuando pasas los 10.000 te lleva a la otra punta del mapa. Vale, esto ya está. ¿Pero tú has ido en barco a algún sitio? Sí, a un pantano. Voy a dejar esto aquí, vale. Tío, ¿estás hilando en Minecraft? Ay, mío. Necesitaría... Una cosa, ¿hay algún sitio donde haya... Joder... Es que no me salen las palabras. Para conseguir experiencia, vamos. ¿Una granja? Sí. Pues por ahora no. Lo máximo que se puede hacer es irse a minar. ¿Nos vamos a minar? Sí, podemos irnos a minar. Bueno, vale. Sí, claro. Espera, llévate el pico de fortuna. Ah, sí, el de fortuna 3. Vale. Voy a coger madera para ir haciendo lo de la casa. De hecho, lo bueno es que si estamos dos personas minando, como yo puedo hacer set home, puedo ir y volver todo el rato, de la mina a la casa, de la casa a la mina, puedo hacer eso todo el rato, lo cual está bastante bien. ¿Dónde? Eso, por, eso, a ver, por si nos llenamos el inventario, si nos llenamos el inventario, para ahora no... Ahora yo puedo romper cualquier bloque que quiera, ¿no? Porque me has invitado, ¿no? Sí, puedes romper cualquier bloque, yo creo. Vale. Sí, yo creo. Entonces... Bueno, pero ¿dónde hay una mina? Ah, pues... Con cuestión de alejarse un poco y meterte bajo tierra ya... Mientras no haya indicio de que haya otros jugadores cerca... Lo bueno es eso, que como puedo hacer TP todo el rato, pues... No pasa nada. Puedo estar yendo y viniendo de la mina, por si te llenas el inventario o lo que sea. De hecho, la piedra deberíamos cogerla también para hacer la casa nueva. Porque necesitaré muchísimo material para las granjas. A ver, esto así... Podríamos hacer una granja de experiencia. Hace falta... Hace falta... Sí. Ah, bueno, sí, ya sé cuál dices. Pero es que la mob cave está llena. La mob cave es el contador de mobs. Cuando hay muchos mobs, paran ya de generarse más para no generar lag. Y ya se han llenado todos.
Ay. Vale, así la casa. Ahora tendría que hacer el segundo piso. ¿Tiene huesos? Muy pocos. Pero los estoy guardando porque como no hay esqueletos, es muy difícil conseguir huesos. No, lo decía para los cultivos. Digo, los cultivos, los árboles. Ah, bueno, no hace falta. No tengo prisa por conseguir madera. Ah, vale. Lo de los árboles lo hago por ir cogiendo un poquito de madera y sobre todo por las manzanas. A ver, voy a dejar Ah, esta. para tener chetadas. Pues chetadas o sin chetar. Hasta tienes hacha encantada. Mira cómo voy yo. Bueno, vas con peto encantado. ¿Has cogido el peto de protección 1? Sí. Sí, ya veo. Si tiene nivel, encanta. No tengo ninguno. Yo tengo 6 niveles, así que debería quizás encantar algo. Oh, no, no, Bueno, no. Mejor fusiono, mejor fusiono. Estas había que dos. poner barra guard. Barra wild. WILD. A ver, ¿qué te ha tocado? A mí nada, No, ¿qué tiene? voy a ponerlo ahora. Barra. Espérate, tengo todo, ¿no? Comida, madera. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Por qué no no sé. tengo? ¿Por qué no tengo que se me está olvidando algo? Se va. Barra wild. Vale, estoy en un sitio donde me acabo de encontrar un filete suelto que estaba ahí, así que aquí tiene que haber gente. Genial. Yo estoy en un desierto donde por ahora no parece que hay nadie. Vale. Ay, Dios mío, ¿dónde estoy, chaval? Vaya por Dios, no. Pues aquí hay una esta. What the fuck? ¿Una casa subterránea en el agua? Vale. Pues si quieres, vente, si quieres, porque aquí hay Extreme Hills y Mina podemos encontrar esmeralda. ensoñada. Vale, espera, voy a coger hierro aquí en una mina que me he encontrado. Vale. Que no ha entrado nadie. Sí, coge. Ahí va, esto también está. Aquí también hay gente. Voy a alejarme un poco, a ver si hubiese por aquí un sitio suelto. ¿Dónde estás? ¡Yuhu! Os lo juro que le he visto. ¡Aquí está! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Un pollo! ¡Un maldito pollo! ¡Es un maldito animal! ¡Hay un animal en este servidor! Es el primero que encuentro en años. En años, yo creo que es el primero. Dios mío. Pensaba que no existían ya, que se habían extinguido o algo por el estilo. Madre mía. Vale, ¿qué voy a tirar? ¿Qué voy a tirar? Pues esto. Voy a coger las plumas, tío, para poder hacer flechas. Joder. Qué malitos pollos. Aunque debería coger huevos, tal vez. Debería coger sus huevos. Pero no tengo tanta paciencia. Vale, eso es bueno. Eso significa que nos estamos acercando ahí a algo, vamos. A algo nos estamos acercando. Pero bueno. Sí, por aquí. No, más zonas así, no. Todavía hay más bases, en serio, por aquí. ¿Todavía? Quiero saber dónde está el límite del mapa. No, en serio, quiero saber dónde está el límite. Intentaré llegar a. No sé. En 10.000 tal vez esté una de. Ahí esté una de las paradas, o yo qué sé. Por ejemplo. Puede que allí esté un límite, menos 10.000 o algo así. ¡Ey, un pantano! A ver qué hay. Por cierto, encuentro una Witch Hat. Lo que pasa es que tampoco me sirve de mucho. No sé si pueden spawnear brujas, supongo que no. Pero bueno, yo por si acaso saco foto con coordenadas. Por si acaso. ¿Vale? Así que nada. Otra. LOL, otra Witch Hat, ¿en serio? Otra Witch Hat. Qué bueno, tío. Mira tú qué casualidad. Pues espera un segundo, que saco foto con coordenadas. ¡Ah, que adivines lo que acabo de encontrar ahora! ¡Vacas! ¡Sí! ¡Vacas! Morid. Ay, eso es bueno. Significa que por aquí estoy llegando ya. Estoy llegando ya. A un límite donde no puede haber habido jugadores. Eso, o es que han pasado de las vacas o no las han visto. Porque vamos a matar a posiblemente los últimos animales del planeta. Aquí queda el último de su especie. Y se acaban de extinguir las vacas en este mundo. Ay. Pero os parece normal, en serio, os parece normal que no haya ningún bicho ni nada, en serio.
que no hay nada. Otro, un cerdo, un cerdo. Bueno, el cerdo del cerdo ya pasó un poco. Porque un cerdo es un cerdo. Y comida ya tengo de sobra. Ay, que me caigo. Pero oye, no está mal, Me podría hacer aquí la casa, la verdad. Me podría ayudar un amigo a ir trayendo las cosas hasta aquí. Mudarnos va a ser muy fácil, la verdad. Y me gustaría... La verdad es que en vez de hacerme una casa ahí en el aire, ¿por qué directamente no mudarme y ya está? Hostia. Espero que eso no sean antorchas. Espero que eso no sean antorchas. Espero que eso no sean antorchas. Uf, menos mal. Menos mal. Pues... yo creo que voy a seguir por aquí explorando. Aunque la verdad es que podría dejar ya aquí el episodio. Porque bueno, también... es que ya poco queda más que hacer. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este episodio de PvP Server. Que bueno, he estado así... ha sido diferente. He estado por aquí rodeando bases la mayoría del tiempo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Y nada. Y ahora yo a ver si consigo llegar ya al límite o algo. Y puedo... uy, hay lava. Claro, claro que sí, hombre, claro. El hielo indestructible es esto. ¿Qué os parece? Si es que...